¡Nacholeto! Amigos, bienvenidos, buongiorno, bienvenuti a tutti, bienvenuti, buen día. Hola amigo, bienvenidos a un nuevo vlog de la Nacholeta, sí señor. Otro vlog de eso que le gusta a ustedes. Yo no estoy a subir historia, digo, chicos, ¿qué quieren ver? Queremos ver partido de fútbol, queremos ver entrenamiento, queremos ver rutina, queremos ver todo. Así que hoy es un vlog de fútbol. La selección argentina de streamer, parte de la selección argentina de streamer, vamos a jugar un amistoso. Vamos, me incluyo, yo no juego. Estoy robando. Yo no juego, tengo la pulvalgia aquí. Escuchen esto, suscríbanse, activen la campaneta, porque se van a venir muchos videos de mi recuperación de lesión. Así que este canal de YouTube se va a dividir en fútbol, entrenamientos, diversión, ¿no? Ya saben. Y vamos a ir por un camino para la gente que, ojalá se prendan todos, boludo. Para la gente que le gusta cuidarse, cuidar el físico. Y para la gente que no tiene ni idea cómo recuperarse de una lesión. Bueno, para el que no sabe, tengo pulvalgia, tengo isquialgia. Una lesión muy complicada, media fea. Es un grado 3 lo mío, está heavy. Y nada, voy a mostrar todo cómo hay que recuperarse. El otro día fui a kinesiología, primera sesión. Y esta semana voy de vuelta a kinesiología. Y bueno, y osteopatía también. Bueno, le voy a explicar todo, pero bueno, eso no es el día de hoy. Estoy contando para que se suscriban y estén atentos. Amigos, ¿cómo están? Bueno, antes de terminar de ver este vlog espectacular, ya saben, pónganle me gusta, suscríbanse. Le vengo a recomendar mi casino favorito. Sí, buen Equibet. ¿Y por qué es mi casino favorito? Te la resumo, es una marca de gran, gran trayectoria, y de mucha, mucha confianza que yo tengo. Yo siempre juego con buen Equibet. ¿Por qué? Tiene una amplia variedad para hacer depósitos, para retirar dinero. Y además, tiene unos juegos muy, pero muy variados. Bien, le voy a pasar a mostrar, como ustedes pueden ver acá, como dije recién, amplia variedad para poder hacer apuestas, jugar. Tiene deportes, después tienes WinX Game, que son los juegos de WinXBet. Después tenés casino, casino en directo, eSport promo, bingo, póker. Miren, vamos a entrar por ejemplo acá. Les voy a mostrar la variedad de juegos que tiene y de proveedores. Amigo, tiene, literalmente tiene todos los proveedores acá, como ven acá abajo. Y lo más importante de todo, ponen en hacer depósito y tienen amplia, pero amplia variedad para hacer métodos de pago. Como ven acá, tarjetas bancarias, carteras electrónicas como AstroPay, Mercado Pago, que es fundamental, Binance. También se puede en efectivo, por rápido pago, pago fácil, transferencia bancaria y criptomoneda. Todas las criptomonedas acepta WinXBet. Así que, ¿qué? Con mi código, Igna López, van a obtener bonificaciones. Así que ya saben, gente, ahora los dejo tranquilos viendo el video. Disfrútenlo, tómense unos matecitos. Quiero decir algo muy, pero muy importante. Siempre que van a hacer una apuesta, que van a apostar, siempre les recomiendo yo ser conscientes. No sean loquitos. Tranquilo, con conciencia, como hago yo. Y siempre y cuando mayor de 18 años. Siempre. La gente, los quiero. Ahora sí, video nuevo hoy. Póngale me gusta, disfrútenlo con la familia, con los amigos, con tu primo, con tu prima, con tu novia, antes de dormir, cuando sea. No olvides de comentar, no sea boludo, y de suscribirte, que participa en un sorteo de un conjunto entero de los lobos de la Nacholeta. Escúchame, tenemos chicho nuevo, miren. Tenemos chicho nuevo, miren lo que me compré. Me lo trajo Tita de Estados Unidos. Miren lo que me compré. Un estabilizador pro mal. Así que lo vamos a estrenar hoy. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver si les gusta o no. Vamos a sacar una nave. Está limpia la nave. La lavamos. Bien, bien, apoyo. Mira, la lavamos. Re cheto, ¿no? Yo antes en mi barrio la lavaba yo. Ahora me hago el cheto y bueno, la mando al lavadero. Así que nada, aposta que acá en Capital no se puede lavar un puto de auto. Yo en Hurlingham podía lavar la vereda, tranquilo ahí escuchando música. Acá sabe que Capital. Están todos así, están todos locos. Tengo la gorra atrás, así que voy a dejar de filmar. Gente, nos vamos a la cancha. ¿Ve? Vamos a jugar, corta. Bueno amigos, llegamos, estoy probando el trípode. Labura el trípode. Así que nada, se juega. Ya están acá los pibes, miren. Están acá los pibes. Estamos jugando, para la gente que pregunta, estamos jugando contra un equipo mexicano, ¿ok? Mexicano, un equipo mexicano. Es la selección mexicana de fútbol 8. Así que para mí nos van a pegar un baile tremendo, pero bueno, confiemos. Así que le voy a mostrar un poquito de partido. Usamos imágenes con el celu y con la GoPro. Después hacemos un par de declaraciones a los jugadores. Llegué justo. Arrancó el partido. Ahí está Kea. Kea para Palito. Ahí está el Peque. Ahí está el Peque. Tranquilo. Ahí está Facu. Bochazo Facu. Para Joaco López. Amigo, le metieron una patada a Kea. Pobre Kea, siempre la liga, boludo. Ahí está Facu. Le digo al equipo, está Cedrola, está Balito, está Masi Pomponio, está el Peque, está Facu Navaja, está Kea, está Pablo Norris, está Joaco López. Pará, dice. Este, el 20 como que maneja el fútbol, pero... le pegó el arco. Tranquilo. Ahí está Blito. Blito, vuelve, Blito.
Al medio para Kea. Llegó, llegó, llegó. Bien, Masi. Anda, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Llévatelo, Masi. Pase jugado, boludo, al medio. Ahí está Palito. La pisa. Anticiparon como loco. Ahí va. Acaba de llegar Mateo. Los voy a sacar a todos y bajo el llora. Corta. Esa. Casi, ¿quién? ¿Viste que me compré? Sí, amigo, está muy bueno el estabilizador. Te estabiliza toda la estabilidad de la cámara. Para que esté bien estable, ¿no? Sí. ¡Toca, Pablo! Queda. Ah. Bien, Masi, bien igual, bien, Masi. Bien, bien, no pasa nada. Está mal la cancha, está mal la cancha. ¡Burro! ¡Qué burro! Qué lindo que estás, ¿eh? Para las chichis? ¿Para las chichis? ¿Hay chichis? ¿En la vida de Masi? No, te sabes. Estamos. Yo no estaría acá. Estaría abrazadito en casa, ¿no? Claro. Tenía la razón. Dale. Ahí. Bien, Pablo, bien, Pablo. Buena, Pablo, buena. Bien, Palito. Ahí nomás, 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 nomás. La banda, Paul. La banda. Falta. Fau, 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 fau. Deja de jugar, deja de jugar. Sí, sí. Mira, mira, esa. Sola, puta. Hasta que lo parió. Bien, bien. Ah. Ah, qué lástima. ¿Sané o Mané? Mané. Anda, anda, anda. Vamos a pegar. Son 3 contra 2. 3 contra 1, 3 contra 1. Pablo, Pablo, Pablo. ¡Gol! ¡Bueno, Pablo! ¡Bien, Pablito! ¡Bien, pequeño! ¡Bien, bien, pequeño! ¡Vamos, Argentina! Ahí va Caballero, bien, Caballero. Patilla loca. ¡Bien! ¡Bien, Juaco! ¡Parado, Juaco, eh! ¿Sabes? Juaco está muy bien. Paradito, vení, 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 vení. Caballero. Supuestamente es la selección mexicana de fútbol 8. ¿En serio? Sí, boludo. Jugaron contra Brasil ayer, anteayer, y vienen contra. No, jugaron contra Brasil anteayer y jugaron contra Argentina. Contra el fútbol 8 de Argentina. No, nosotros. No, nosotros no. Están jugando contra nosotros ahora. ¿Cómo quedamos atrás? Facu, ¿cómo quedamos atrás, Facu? Volvé, Juan, volvé, Pablito, volvé. Ivo, vení acá. Vení, trenza, loca. Cerrá el medio, Pablito. No, nada, juez. Bien, Facu. Juez. Este es Facu. Bueno, bueno. Bien. Bien, guacho, estás re bien, estás muy bien parado, amigo. Corrí mucho personal, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Ataca, Palito! Ataca, Palito. Ataca, Palito Nonis. Masi, pedila. ¡Gol! ¡Bien, guacho! ¡Bien, Pablo, hijo de puta! Va a sacar un video, Pablo. ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! Amigo, está muy bien, guacho, está muy bien. Bien. El señor Juaco López. ¡Vamos, Pablito! ¡Seguí jugando con la GoPro! Bueno, fumás, ¿no? Sí. No, fumás. No fumás más. Bien. Digo que... ¿Y Blito tampoco? ¿O sí? Bien. Bien los pibes, guacho. La vida sana, amigo. ¿Qué cobraba, monstruo?
¡Aguantala! ¡Ay, te lo comí! ¿Para qué juega? Me voy a buscar la pelota. El defensor de eso me dice que no hay fuera de lugar. Está matando. Claro, monstruo, pará. Arruinás, arruinás la vida. Estoy sin guanchope. Aparte, no hay juego de línea. ¿Cómo crees que volvemos a saber? Me está matando. No, el partido va 2-0 muy bien, ¿eh? Ellos, Joaco, tipo, decímelo bien, son la selección mexicana de fútbol 8. No, no sé si es selección, son un equipo de fútbol amateur. Ah, ok. Vienen hicieron a jugar en la Liga Metropolitana, según me dijeron ellos. Ah, ok, ok. Acá Argentina. Porque acá juegan contra Dorados de FC, que es un equipo acá Argentina, pero no escuché que jueguen contra una selección o algo así. Claro. No, no, Facu no puede correr, boludo. Corre, Facu, boludo. ¿Por qué juega Facu? Yo pensé que estaba para jugar, boludo, por eso lo pedí. No, no, sí, es que él quiere jugar. Yo lo dije que te haga cambio, pedí cambio. Yo le pedí cambio por ti, que. ¿Qué? ¿Y que juega defensor, boludo? No, juega 9 yo. Está la vida jugar 9. ¿Por qué no lo juega defensor? No, es mi sueño jugar 9. Es un sueño de él, se está boludeando. Claro, que te falta mejor. Pero sabes que sí. Me hace a mí. ¡No, qué orto! ¡Bien, Cedrola! ¡Bien, Cedrola! Juanjo, ¿cada cuánto te cortas el pelo? ¿Cada cuánto se corta el pelo? ¿Ustedes? ¿Estás haciendo un programa especial? No. Largo, ¿no? No, yo me corto por eso. No, yo me voy a cortar ahora a los que los piden abajo. Ah, bien. ¿Cada 10 días? Sí, depende. Antes me cortaba mucho más seguido, ahora como cada vez me da más paja. No, tipo, te lo dije porque. ¿Cuántos años? Sí. ¿24? ¿25? Ah, yo estoy. Me voy por favor. No, pero. ¡Juez! ¡Vamos, juez! ¡Este es hecho! Escucha. ¿Es un tipazo? Es un tipazo. Dijo que es hecho. ¡Es hecho! La saltó justo. Sí, boludo. La sacó justito. Va el 20. Calma. Este es bueno, boludo. O sea, es mucho. Es un toque menos que móvil. Sí. Dale, a Reguilucho, ¿cómo se llama? Si te gusta. Tatán. Son medio selección argentina las camisetas, ¿no? Sí, la Dida, sí, la de suplente. Número dorado. Sí, sí. Te habrán ganado, ¿no? Sí, la boludo, la suplente argentina tiene dorado. ¿Tiene número dorado? Sí. No ganamos nada. ¿Nosotros que ganamos? Ah. ¿Llegó el profe? Buenas, Juana. ¡Uy! ¡Cero! ¡Uy! Ah, bueno. Café, andate. Qué lástima, amigo, gol. Soltarlo a Ivo. Esperalo, Ivo. ¿Quién decís que está para el 5? Masi. Sí. Pero Masi lo está encarado, boludo. Sí, pero limpia mejor. Tiene mejor. Puede salir mejor. Tiene mejor salida, sí. Bien. ¡Volé! ¡Volé, Pablo! Esperalo, Brisa, esperalo. Bien. Son dos. Ahí está, Facu. Bien. Definí. ¡Gol! Bien, Pablo. Bien, Facu. Facu. Definimos. La espalda, te está pasando por atrás, Pablo. Tenés dos. Bien, Peque. Quédate en medio, Pablo. Quédate en medio. Dios, Masi. Facu. Anda. A Pablo, mano a mano. Pablo. Pablo está pegando una zamba aquello. Con todo respeto, ¿no? Eso, abrí. El Peque. Seguí abriendo. Facu, te llega, Facu. Bien, Facu, bien, hermosa, Facundo pelado, puto. Bien. Ya está, 30. ¿Está? Sí. Y sí. Deja este y cortalo si quieres. Pegate, Facu. Final del primer tiempo, gente. Final del primer tiempo, bien, guacho. Bien, hermano. Bien, Ivo, bien. ¿Qué hay? Bien. Bien, el 5. Me estás reemplazando. Muy bien. Bien, guacho, estás impecable. ¿Cómo andas, bestia? Sólido. Sólido, muy bien. Muy bien, querido. ¿Cómo andas, chupetón?
Che, quédate, chiquita que te voy a tirar. ¿Cuál? Hat-trick. Hat-trick. Te la llevas. Te la llevas. Pequeño demonio, crack. 3-1. Hola, hermano. ¿Todo bien? ¿Qué cosa? No, no. Son chistes. Tenés micrófono, tenés todo. ¿Está bien? Estamos. Esta labura. Esta labura, hoy parece que algo se puede sacar. Sí. Ya tenés 3 reels. Ahí, el segundo estuvo lindo. El segundo que te tiré. El segundo, lo dije. Fue el mejor. ¿Cómo andás, guacho? De cámara a cámara. Yo estoy blogueando, no estoy. ¿Ustedes son? Ah, blogueando, perfecto. Escuchá. Sí. Hizo 3 goles. Sí. Ahora no somos un equipo, tiene que tocar más las pelotas. Hace gol. Algo quiero para decir uno, ¿viste? Hace gol. Vení, venga. ¿Cómo andan? Estamos muy bien, muy bien. Chala técnica. Muchachos, están bien. Vamos a corregir un poquito. Teiko va a pasar de central, Facu va a ir de 5, vamos a tener un poquito más de equilibrio ahí, ¿sí? Tratemos de limpiar y seguro, el tema acá no tenemos que perder las marcas, lo que hacen ellos es, si vos no seguiste tu marca, se fue por allá atrás, por detrás del Peque, y el Peque cuando sale a buscar al que viene de frente, ya quedaron solo 2 atrás, que generalmente lo está diciendo siempre Cedro, ¿sí? Entonces, tenemos que comprometernos con la marca, es el ida y vuelta, ¿sí? De hecho juegan mucho están... en los palos de... Tengo uno atrás siempre. Sí. Claro, por eso. Yo vuelo al pasadilla, ya me tiro... Se liberan, pero ¿qué pasa? Te obliga a que tus defensores se queden clavados ahí en el área y puedan rematar de afuera. O si le saliste, ya jugaron el pase con ese que está libre. Entonces, yo creo que con Facu un poquitito más por delante de los centrales vamos a estar mejor ubicados. Tenemos que obligar a que abran, a que vayan por afuera. Después de por afuera podemos llegar a recuperar la pelota más rápido, ¿sí? Presionando. Pero y la contra estamos bien. Todos tenemos que estar comprometidos, tenemos que hacer el ida y vuelta, ¿sí? Intentemos también, vos, Peque y yo, pasarle por atrás a Pablo y a Más. Ojo, no, no, está bueno, pero fuiste vos, Peque se queda, claro. ¿Sí? Es ir regulando eso, entender la jugada, si se fue ya entiendo que me tengo que quedar. No, si encara por el lado de Pablo que vaya él, yo me quedo. Aparte Facu también ve que ustedes pasan, se queda un poquito más retrasado en caso de la contra, ¿sí? Estamos bien. Ivo vas a pasar acá por la banda, como jugás generalmente. Ahí vamos a aprovechar que también Ivo va, agarra la lanza y se va, ¿sí? Pablito sigue de aquel lado, Maxi... esperás un toquecito. ¿Cómo está Facu? ¿Dónde está Facu? ¿Estás bien? Bueno, vamos a irme echando ahí. Te damos el último tramo y vas a tener el 1-1. ¿Cómo estás? Sí, sí. No entendí, ¿salgo o no salgo? Ahora salí. ¿Salís un toque? Sí, sale un toque. ¿Salís por Teiko? El cambio entonces para el cambio. Ahí vos, queda de 5 Facu y descentrado en el Mateo. Vamos a tener más juego ahí con Facu en medio. Después también, pero es eso, muchachos, tenemos que, así como avanzamos todos, tenemos que retroceder también. No puede ir la banda completa y no volver ninguno, ¿sí? Tenemos que hacer el ida y vuelta, muchachos. Cuando quieran, Listo, pero después también, sencillo los controles, seguros, acuérdense. Dale, máquina, tranquilo, mira, viste, vete a charlar un toque afuera. Estaba, sí, charla técnica. ¿Y Peque? ¿Cómo estás, pa? Gracias. ¿Vos renunciaste a la mierda al laburo? Hijo de puta. Juan, igual juntate, viste que te está buscando Facu al fondo y vos te quedás. ¿Estás cansado, pa? Dale, dame un par de goles. Un par de goles. Tenemos que aprovechar eso. Falta tirar un caño, ¿Vas a tirar un caño? ¿Es que estás trimeando? No, estoy blogueando. Pero trimea. Pero no puede, ¿sabes por qué? Porque se metió la del celular, boludo, se metió el video, ¿entendés? Y de tildalo, boludo. Joya, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Para. Uy, me llega. Tomá, ¿cómo estoy? ¡Bájala! Una consulta, ¿no? Ahí Matías, ¿la avisaron que los blancos son sus compañeros? Bueno, contexto, gente, el partido va 3-1, 3 goles de Pablito, está rompiendo. Pablito con la GoPro en la cabeza. Vayan también a seguir al canal de Pablito, Noni. Pablo, escúchame, en tu blog decís que me vayan a seguir. Listo, amigo, joya. Así que nada, guacho, vamos a seguir el partido. Arrancó el segundo tiempo, vengas. Allí está el partido en marzo, siembra. El partido 3-1, bien, lo tenemos controlado, ¿no? ¿Qué opinas, Joaquín? No,
no estaba controlado ni un poco. Pero los tres goles fueron de casualidad y que se nos vienen encima y que si no mejoramos esto no pueden jugar a nadie. Eso, cerrate ahora, Pablo. Todo lo contrario, para que el lado cerrate al medio, Pablo. Che, cambia la plata, ojo con esa información. Ojo, Mateo, Peque, quedó la espalda, Peque. Era... ¡Cambiaron la pelota! Pero le habíamos dicho que no, esa pelota no, boludo. ¡Está editada esa pelota! Es una pelota de playa, está súper gol. ¡Ojo con esa! ¡Ojo con esa que te están queriendo sacar! ¡Escuchá una cosa! ¡Cambiaron la pelota! ¿Qué onda? Mateo, tenés que cambiar la marca, que no te arrastres. ¡Fue cagón, viste! ¡La pelota! ¿Qué hace? ¿Qué hace Peque abajo? Lo mató. ¿Qué llega? ¡Nuestra, nuestra! ¡Argentina! Ahí está, toma. Peque, sos boludo. Ah, ¿quién juega con esa? Nosotros queremos jugar esa. Tira una moneda al aire, ¿qué hacemos? Bancalo, 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 Facu, bancalo, Facu. Pasa que jugar que no hizo 5 se mata, boludo. Y estamos jugando con la ¡Ojo de qué pasó, Peque! ¿Qué estamos parando? El partido sigue. Teco central. ¡La espalda, Peque! ¡La espalda, Peque! La charla técnica en el entretiempo creo que fue para atrás. Teco está medio pajero últimamente, viste, con todo respeto. Mateo, lo amo, mi amigo, mi mejor amigo, Mateo, pero bueno, tengo que decir. Como amigo, yo. Mira la pelota. Estamos jugando. Amigo, estamos jugando con un globo, tus hijos de puta. Che, loco, somos unos verdes, vamos a cambiar la pelota. Escuchá, ahora si me llega la pelota la tiro afuera. Tipo, la cuelgo. ¿Se podrá? ¿Más pesada? Ahí, Facu, al 5, al 5. Ven como tocan. Están acostumbrados a esta bocha, esta viene directamente de México, chicos. Ojo la espalda, Peque. La calibraron para ellos. Lo que pega Lito y. Facu no. No pega ninguna todavía. No, pero mete. Vamos, Mateo. Te das tiempo. No, por suerte. ¿Ya viene el entreno? Lo mandaba de si viene a entrenar y dice que tiene paja. ¿Los resultados? Ahí tenés, Teco, si está viendo esto. Ahí tenés. Si lo entrena. Tienen. Ahí está. Ahí está. Juega con esa, está. Juega con esa. Pelota de guapo, ¿eh? Ahí va, sí, de una. Bien, guacho. Bien, guacho, pistola. Solo. Te llegan, ¿eh? ¡Al centro! ¡Acercate para jugar! ¡Cerrablito! ¡Caño! ¡Pata! Te van a pegar, me te van a pegar. Ahí va, está bien, Lito juega. Lito. ¡Listo! ¡Acentro! Está bien. ¡Hey! ¡Hay que bancarlo! ¡Vuelve! ¡La vuelta! ¡Vuelve, Pablo, vuelve! ¡Bien, Pablito! Ah, era de Pablo. Bien. ¡Vaya! ¡Bien! ¡Qué gol! Ya sé, pero tipo, ahora tengo que entrar en un toque. ¿Pero gol por qué? ¿Por qué? Para mí tiene que salir por Ivo. ¡Bien! ¡Bien, Cedrola! Bancalo. Estamos complicados, ¿verdad? Abrí. Juega con Peque. Está solo Teico, chico. Sí. ¿Vos jugás mejor por derecha o izquierda? Derecha. ¿No? Me arme. ¿A quién? ¡A Pochablito! Claro, ¿a quién? Que se haga un toque, güey. ¡Ah! Bien. Ahí va, dale. ¿Eh? ¿Ese buenos días? Yo sí. Tengo las risas, pero a ver. Voy a tomar como una lata. ¡Ojo que se va a pasar acá, eh! ¡Dale, guacho! ¡Bancalo, Peque! Pará. ¡Chupetón! ¡Anda! ¡Bien, guacho! ¡Pistola! Pasó, Peque. Anda, turno. Paco, metete al área. Ahí va. Tranquilo. Ahí va. Volvé a mostrarte, Mateo. Sí,
Nada, jugada tengo. Me hace mal estar acá. ¿Qué fue lo que te pasó, Nacho? Yo tengo una pubalgia, pero se llama esquialgia. Viene del recto anal, literal. ¿Y cómo se cura? ¿Eh? ¿Cómo surge? Eso surge de una sobreexigencia física. Yo jugué el sábado con los Lobos y después jugué el domingo con los Actores. Y ahí me agarró, me hice mierda. Encima dejaste la villa con eso. Sí, faltaba uno en el medio. Y nada, viene directamente de acá y es lo que me impide correr. ¿Se puede jugar con pubalgia? Sí, pero con esquialgia no. No puedo correr. Nada, estoy metiendo dos veces por semana MEP. Que el MEP son agujas que te clavan con radiofrecuencia. Que me está matando. Mal. Y no, y después tengo un mes más. O sea, tengo 3 semanas más. Ah, bueno, pensé que era mucho más. No, no. Este segundo tiempo no están. Sí, están pegando un peludo. Sí, no, tipo, te dijo, creo que te dijo, Joco, ya te puedo decir, te dijo. ¡Ay! Salí yo, no hicieron 3 goles, ¿te das cuenta? Tenés que entrar, pibe. Estamos perdiendo 4-2, 4-3, me quiero morir. Estamos perdiendo 4-3, situación complicada, le dieron vuelta a los mexicanos. Está Pablo, el arquero. Bien igual. Quítasela, Pedro, quítasela si pasa. Corne. Dale que es un gol nomás, che. Íbamos 3-1 arriba y ahora 4-3. Apoyá de vuelta, vamos a dar la vuelta. Apoyá con Cedro. ¡Venga! ¡No! Bien. ¡Vamos, Facu! Ya tengo 15 minutos, así fue. No creo que ganar. ¡Modric! ¡Dale! ¡Cambio! ¡Vete! ¡No! ¡Bien! Se lesionó Kea. Son tres, volvé. Se fue Kea, entró Masi. ¡Cerradito, Masi! ¿Cómo estás, guacho? ¿Cómo estás? Me dejó la plancha arriba, la llave me mató, amigo. Tranqui, descansá un poquito. La vuelta, Pequi. Mientras Joaco sale Facu. Mira Facu lo que es un toro. Facu, para un poco. ¿Qué estás comiendo, Facu? ¿Qué come, Facu? Facu está ahí. Está hecho mierda, Facu. Yo lo conozco, está caliente. Tranquilo, dejémoslo solo. El partido está... ¡Es un gol, muchachos! ¡Es un gol! ¡Ahí nos vamos así! Hay que volver, dale. Oh, adelantar un poco la defensa, boludo. ¡Bien! Mateo Tambola. Partido hoy 5-3. Corríamos 5-3, le dije. 5-3. Facu, presionamos todo. Facu, te digo, adelantalo. Ya, está muy largo. Y pero le dividen, boludo. Ya, ya tenemos nosotros. Bien. Modric. ¡Uy, la puta que lo parió! Sí. Que se le saca la gamba, amigo. ¡Dale, macho! ¡Abrila! ¡Dale, que vamos! ¡Lo ganamos! Te juro que lo ganamos. ¿Sabes que lo ganamos? ¡Ari! ¡Uno! ¡Ya! Hay que comprar una pelota, Pablo. Se la lleve. Juega muy bien, Palito. Juega muy bien. Tranquilo, Mateo. ¡Portero! ¡La vuelta! ¡Cálmate!
Amigo, what the fuck. Le hicimos mierda. Le hicimos mierda. Amigo, Facu la baja. Lo hizo mierda. Amigo, ¿qué pasa? Deja el fútbol. El fútbol te dejó. Quédate en tapón, subilo allá arriba. Vení afuera andante. ¿Qué crees que me tuve que ir? Se va a la mierda. ¿Qué hora es, amigo? ¿Cuánto falta? ¡Bien! ¡Bien, Facu! ¡Bien, guacho! Digo. Después. Entra, Facu. Ahí, Facu. Queda. Ivo. Entra. Pasala, saca. ¡Bien, Facu! ¡Te amo, Facu! Amigo. Te estás replanteando la vida. Ah, tú eres loco. Sí, tenía la pata. Estamos perdiendo. Facu. ¡Bien, guacho! ¡Te rebanco, amigo! ¡Olvídate! Así, listo, así nomás, amigo, dale, guacho, dale. La vuelta. Verga. Sí, la paramos para nosotros, literal, amigo. Literal. Está bien, Paco. Los primeros goles tenía 80. Bajala para vos primero, Paco. Sí, Pedro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Pablo! ¡Vamos! ¡Un gol más! ¡Falta un montón! Cubrí la salida ahí. Eso, seguilo, Paco. ¿Está ahí? ¿Qué eres? Bien. Qué jugador Facu, eh. Ojo ahí. Le llegaste, Peque. No te quiero decir nada, profe, pero falto yo. Vamos. El hijo de puta este se dio vuelta. Nunca en su vida le va a pegar así, el hijo de puta. Peque, ojo que estamos en largo. 6-4. 6-4. ¿Se muere cerrar? Cerró la. ¿Qué? Cerró la, boludo. No tiene nada. ¿Puedo poner las dos manos así? Sí. En lava pongo las dos manos que no tiene nada. Ah, mira, te juro. Agarro, meto la cabeza así en lava, boludo. Acá no tiene nada, mira. ¿Cómo? Bueno, metieron 5 goles. 6. Oh. 6-4, tío. 6-4, ¿no? 5-4. 6-4. Arruiné el partido, gente. Igual bueno, mis primeros toques en el medio no estuvieron tan mal, eh. Vos sos central. Pasa que. Admitilo. Flayó el profe, para mí yo estaba 5, boludo. Todo bien, sí. Para el profe, lo queremos, pero flayó. Estábamos joyas al primer tiempo. Era de última salir vos un toque, no, por Masi. No, perdón. No, vos jugás de 5 en mi vida. Vos sos 2 o 9. Nueve sí puedo. No, vos sos 2 o 4. O 9. O 2. O 9. Mirá tu espalda. Pensó que yo era 9, amigo. Digo, Pedro, se sacó la carta, digo. Da la vuelta. Una mía. ¿No vas a venir a entrenar? Sí. ¿Ya está? Bien, Peque. Soy una desgracia. ¡Ah! Está bien. Se desgarró. Bien, Juaco. Palo. Oh, qué gracioso, Juaco. ¡Uno! La pelota.
Igual, pará. Son 15 ya. Sí, boludo, yo... Así tienen cambio, hacen un gol y cambio. Y mirá nuestro cambio. Ya. Uno de la rodilla estaba rota, el otro va a ser un día que come más gol. Ya, este puede pisar. No puedo pisar, amigo. Este lo... Mirá que yo no me gusta salir, amigo. No puedo pisar, boludo. Este se va a dañar lo que es perfume. Este es poco serio, amigo. Entró, hizo lo que quiso y se bajó unos perfumes. Es un hijo de puta. Yo no fui. Boludo, yo quise cubrir a una compañera. Qué desastre, amigo. 6-4 estamos perdiendo. Estamos perdiendo el invicto, todo mal, Ojo que quedaron atrás. Nos sacaron el invicto estos hijos de puta, boludo. Sí, por favor, por favor. Acá, amigo. A mi abuela, dependiente de mi abuela. ¡Bien, Brito! ¡Ya la dejaron otra vez! ¡Bien, Brito! Ojo, Facu, que está. ¡Oh! Era un golazo. Era un golazo. Bien, bien, sigan así. Qué lindo, ¿no está buena? Estamos bien, ahí estamos bien, es... uno con uno, Muy cara. No podemos soltar marcas, Dale, vuelvo. Después te voy a tomar casa. Fuera de cámara. Brito, al pedo, eso, Brito. Al pedo, eso, Brito. Esta era Pini mexicano, Venezuela. Tipo boxeo. No, ¿qué estás pensando? Tranquilo, Facu. ¿Qué haces, cabrón? Intentado. Llegale, Cuatro. Sin falta. Dale. Es Modric. Es Modric, yo dije lo mismo, Le tengo un golazo a celular de la avión y cuadra. Llega a los 23 y se quedó corto. Ay, Cedro. Bien, Cedro. Bien, Cedro. Ya, bien, Joaco ahí, pivoteando. ¡Tiralo! Ya voy a volver a entrenar, se los prometo. Al final para no sentirse tan mal. Bueno, terminó el partido. Bueno, gente, perdimos 6-4. Arrancamos 3-1 ganando, boludo. 6-4. Segundo tiempo, estaba en bunga. ¿Qué tal, muchacho? Bien. Bien, macho, bien. Buena. Muy buena, loco. Suerte, muchos éxitos. Suerte. Bien, muy bien, me tocó el hombro. Está bien, amigo, vos no da más, Vos tenés que... Bien, loco. Bien. Lindo partido. Bien. Muchas gracias, profe. El dueño del club, muchas gracias por recibirnos en tu tierra. Nada. Venimos a disfrutar este mundial a partir de mañana. Gracias por el amistoso. Contá un poquito. Juegan súper bien. Un placer, hermanito. Gracias por todo. Perdón por lo que pasó al final. No. Es fútbol. Y además ustedes son súper apasionados, así que bueno. ¿Cómo ustedes? Agradezco el amistoso. Y si hay chance de volver a jugar amistoso. Obvio. Estamos acá. Ustedes van a estar el lunes, vamos a seguir acá. Ok. Digo, acaba el domingo. Pero el lunes podríamos volver a jugar. Hoy no vino todo el equipo. Claro. No traían cambios, bueno. Claro. Ármenlo, porque el lunes seguimos acá. Listo, espectacular. Un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Pepe Rañón. Un gustazo, Pepe Rañón. Fenomenal, espectacular. Ahí está la gente, viendo a mexicanos, son los fenómenos. ¿Toma una foto? Vamos a hacer una foto, Venga. Vamos a hacer una foto. Amistoso nada más, muchachos. ¿Qué hay que hacer? ¿Ahora? Vamos a longar un poquito, a charlar, no vayamos todos. ¿Un cafecito? Vamos a comer una media luna, un poquito de jamón y queso, boludo, una amistosa, hermano. Hay que reponer energía, ¿no, amigo? Un poco de pala. No, de un queso nunca, amigo. ¿Vos? ¿Qué haces ahora? No sé, me voy a bañar. Estás al pedo. Bueno, Facu, vení, Peque, cero. Vení, vaya. Cero. Aquí lo amo, amigo, que es el mejor, la mejor persona del mundo. Che, pará, ¿se puede decir algo? Teiko hizo tres cagadas y se fue. Vamos a comprar perfume. No, igual eso no me parece. Amigo, es un forro.
No, hay que hablarlo, ¿no? Sí, me saca la cámara, flaco. Sí, no pasa nada. No, 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 no. Mirá. Te fuiste una semana, ¿no? ¿Cuánto te fuiste? Una semana. Sí, bueno, igual eso también, si los que se van de vacaciones vienen, Juan, Durazo, me van a llegar. Muchachos, hablando fuera de joda. El partido estuvo lindo, hace rato que no venimos jugando. No, ellos tienen 25 cambios y... aparte. Sí, sí, nos mataron. Entrenando, pues. Ya tienen una idea de juego, ellos juegan fútbol más reducido. ¿13 años? Se puede ganar o perder, pero tipo la actitud que algunos claro. Se meten. Obvio, obvio. Y eso está bueno para hablarlo porque ya falta poco, ahora nos vamos a poner a entrenar fuerte para el torneo. Y boludo, imagínate jugar contra España una final y que en el minuto 60 ganas. Claro. Y es tener paciencia, muchachos, no podemos estar puteando, ¿no? Porque el lunes nos salió mal. Claro. Cuando vamos bien, todo es color de rosa, pero en la que cambia un poquito la situación, no entramos cada puteada, no. No es la idea, ¿sí? Es seguir apoyándonos, es seguir manteniéndonos dentro del juego, ¿sí? Bilito ahí, no calentarte, boludo, ya fue. Eso al pedo, si te dijeron bro, algo, no te aparte que esto, imagínate, boludo, esto que nos conocimos no ayer, boludo. Que siga como aprendizaje, son boludo. Bueno, los mensa eso, boludo. Porque nos van a rajar la mierda. Pará, y además de chupetón. Eso, además de eso. Al chabón el alto este que nos quedaba afuera, todos juntos, me dice, tomá, quedá, no juego más. Mirá la pelota así, boludo. ¿Qué pasa, carnal? Ese amigo que me dice, bueno, ¿qué onda? Ya está, ya no juego más. Tampoco matar, no pasa nada. Son re buenas, son re buenas. Además de eso, hay varios que estaban de viaje. Cuando estemos completos va a ser otra cosa también. ¿Sí? Pero la idea es seguir los que estamos, no aprovecharlo. No fue de 11 tampoco. Ya, de 11, claro, otra cosa. Hay una evolución. Nada. No, sí, profe, el primer tiempo... Pará, yo ahora voy a mostrar a la hora que me llegó el mensaje para venir. Pará, te tengo que agregar el grupo. Yo puse en el grupo. El profe Diego. Yo pregunto, escúchame, igual bien, boludo. O sea, la mayoría de los que estamos acá estamos viendo entrenar lunes y miércoles, nos estamos dando para. Pará, ¿qué dijiste vos en un momento, Nacho? Dijiste, bien Juaco. Bien Juaco. Que empezó a aguantar la pelota. Juaco, ¿entendés? Ey, muchachos. Juaco, mientras algunos no estaban, el tipo siguió entrenando y a él le sumó, ¿sí? Entonces, ahora es empezar a ensamblar todo lo que todo lo que ya te sabemos, amo, todo lo que ya sabemos guacho, con lo que están mejorando, ey. Es eso. Es seguir unido como grupo, seguir mejorando y progresando. Quiero más perfume. Igual fuera de joda, viene eso, bro. No se vaya a la mesa. Amigo, te viene a buscar, amigo. Acabamos de encontrar al grupo narco más grande de Mazatlán. Le caía la carita al grupo. Habíamos jugado la pista con un narco, no hubiese sido fantástico. Puede pasar igual. No, tranquilamente. Puede pasar a ellos que nosotros somos todos largos. Para mí salió un lindo partido. Me sirvió. Terminamos bien. Igual posta, hablemos lo del compromiso. Igual acá se viene la gracia, acá estamos todos los que estamos. O sea, que no está ese problema. Lo importante es eso, boludo, que en cuanto a físico, bueno, también ellos tenían 5 o 6 cambios. Sí, boludo. Cambios a partir de un fútbol 7 que entra en sala. Amigos, metían un gol o no metieron y le metieron un gol y cambiaban. El compromiso igual de todas formas hoy estuvo. Pues Facu y tanto vos estaban lastimados y sin embargo salieron los chicos y entraron de vuelta. El compromiso está, viejo. Es el momento, lo que estamos. Después cuando sumemos todos... Vamos a hablar en criollo, en la realidad que sabemos en un hipotético partido importante, sabemos cuáles son las figuras que van a estar sí o sí. Claro. El resto de los que venimos a entrenar no somos intocables ninguno, muchachos. Así que no vienen a entrenar, por eso son amistosos. Si vienen a entrenar y le da paja a entrenar y vienen y le molestan de jugar, listo, te comerán el banco. Claro. Ya sabemos quiénes son los que van a jugar sí o sí. Sea Coscu, Momo, Marquito, Unicorn, las cosas como son. Claro. Tienen números, son figuras importantísimas de la primera argentina y van a jugar. Vos también, boludo. Porque sirve para el show también. El resto de los que estamos en el lunes y miércoles, somos siempre los harías igual, amigo, porque si no es cualquiera, boludo. O sea. Si no, yo tengo que jugar. Yo tengo que jugar, tengo 30k. Soy yo. Anda a comprar perfume. Sí, soy yo. Igual vos también, hermano. Yo no te menciono porque vos sos parte de eso. Nada, pero yo para mí es algo. Hay que priorizar el fútbol también. Yo no quiero ir a que me cojan. Bueno, pero eso es lo que hablamos en un principio. Para priorizar el fútbol. Vamos. Vamos a sacar una foto. Dale, fotito. Fotito. Hola. ¿Cómo va? Bueno, loco, hasta acá el blog de la fecha. Estamos con los pibes, estamos ahí charlando un poquito. Gente, suscríbanse, pongan me gusta, comenten, escúchame. Y la gente, porque hay gente que me pide que le mande saludos en los videos. Si quieren que le mande saludos en el próximo video,
pónganme en los comentarios. O sea, Achito, saludame o dígame dónde son, cosas así que yo les pueda leer y saludarlos en el próximo video, porque a mí me gusta, boludo. Yo qué sé, después los conozco un poco más. Así que nada, hasta acá el video de la fecha. Pónganle me gusta, suscríbanse, los quiero mucho, gracias por hacer el aguante. Y bueno, hoy se perdió, no pasa nada, pero bueno, ojalá la próxima ganemos. Chao.